Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la GameCube. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior capítulo ya hemos conseguido el aerodisco después de derrotar a la espada endemoniada, la cual nos enfrentamos y tenía que ser convertirnos en lobo para ver quién está manejando la espada y así atacarles cuando ya esté nítido. Y luego ya deja de ser invisible y para los ojos humanos, y así que me transformé en Link humano y le tiré flechas y casi que me quedaba sin flechas. Me quedaron como unos 9 o 10 flechas después de esa batalla. Ahí te dejo. Ahí te voy a mostrar. Sí, más bien 8. Me quedé con 8 flechas, pero da igual. Lo mejor es la recompensa, que es el aerodisco. Y como ven, ya nos vamos a enfrentar al boss. Me encanta la animación de ese candado. Está bastante grandote. Y entramos. Vamos a enfrentarnos al jefe de esta mazmorra del patíbulo del desierto. Veamos a ver de qué se trata. Ah, nos encontramos con Sam, pero claramente no nos vamos a enfrentar a él. Resulta increíble que sigas vivo, pero es una pena, una auténtica pena. Esta será la única vez que goce de tu presencia. Wow, una espada endemoniada. ¿Qué resucitará a esa calavera? Ah, desapareció. Y nos encontramos frente a... Estalor, el fósil de las sombras. Un fósil poseído. Revivido y poseído. Ups, error. ¿Para qué tengo el caso este? ¡Toma! Rompemos una de sus columnas y parece como si lo estuviéramos hundiendo o algo por el estilo. Uy, no se escupe, no sé qué sea eso, parece fuego. Uy, uy, no le di, pero no importa. Y ¡clap! Lo atravesamos y aquí hay unos zombies que nos puede impedir. Uy, menos mal que nos quitamos de aquí, o si no nos pasa esto. Vaya fail. Y vámonos ahora. Uy, una barrera. Es como si jugara un poco de, no sé, pinball o algo por el estilo. Uy, aquí no se puede nada, en la arena no se puede. Vamos a rodar, rodar y rodar. Como una pelota. No. Sin exagerar, Jonathan. Y ahora, ¡salta! Bueno. El problema va a ser esos discos que nos pueden tocar las narices.
Y ahora. Ahora. Uy. Ups, nos fuimos golpeados por una mano. Pero no pasa nada. Al menos no es arena movediza. Ah, no. No sé qué quise decir con eso, pero bueno. Uy. Estamos recibiendo mucho daño. La verdad de las cosas. Y... ¡ahora! Y... ¡plaf! Acabamos con Star-Lord. Acabamos con Star-Lord. Y se hunde bajo la arena. Y se va hundiendo la arena. Se va bajando la arena. Solo quedó una cabeza de Star-Lord. Pero tengo el presentimiento que no va a ser el fin de la batalla. Vámonos. Girando, girando va. El aerodisco girando va. Girando va. Girando va. El aerodisco girando va. Hasta subir una torre. Y... vamos a ver qué pasará después. Ya lo sabía. No lo puedo. Ese, un jefe como este no se le puede derrotar fácilmente. Ah, y nos va y nos tira de la plataforma. Bueno, a ver, vámonos. Tú puedes. Concentración. Esperamos a que nos, que este nos escupa fuego para pasar al otro carril. Para cambiar de carril. Ahora. 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 Uy. Ups. Me apresuré demasiado. Ups. Uy, casi nos... nos da. Ahora vamos. Ya tenemos el truco. Ya entendemos el truco. Cómo va la vuelta. Y vainas por el estilo. Pensaba que ya estaba cerca para darle, pero nada. Aún estoy muy lejos. Uy, otra vez. Pero bueno. Uy, casi me da. Subimos otra vez. No creo, no puedo creer que el capítulo sea solamente la batalla contra Star-Lord, ¿o sí? Con la cabeza fría. ¡Chap! ¡Wow! ¡Genial! Tiene algo en común. Salto, 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 golpe, salto cortante, y ahora sí, volvemos al juego. Sí. No voy por jarrones, ni nada por el estilo para recuperarme. ¿Para qué si tengo una poción y un hada? Entre los discos y Star-Lord, y las bolas de fuego de Star-Lord, es bastante difícil. Toma. Toma. Uy. De milagro. Uy, bueno.
con ese del trajo relámpago casi que le dimos a duras penas un solo golpe. Uy, casi me da. Esperemos. Esperando a que aparezca la cabeza de Star-Lord. La cabeza, no el disco. Intentaré atacarlo con tajo relámpago y luego rematarlo con A y A y A. Con salto cortante y plaf. Boom. Bueno, esta vez no hubo golpe de gracia. Ni siquiera daría el chance del golpe de gracia. Y acabamos con Star-Lord. ¡Fluff! Ah, es una lástima que no lo hubiéramos visto explotar la cabeza de Star-Lord. Y ¡zas! Y se abre un puente. Y listo. Vámonos. Vamos, MJP. Tenemos el espejo del crepúsculo a nuestro alcance. Y tenemos un contenedor de corazón. Y aumentamos un corazón y ya, nos recuperamos. Bueno, igual no necesitaba ni la poción ni el hada. O me recuperaba o me recuperaba. Aún es demasiado pronto para guardarlo y dejarlo por hoy. Wow. Me encanta esa música. Saltemos. Uy, llegamos a la estatua de la diosa en el patíbulo del desierto, en el circo del espejo, más bien. ¿Cuál patíbulo del desierto? El patíbulo del desierto es una mazmorra. Wow. Mira a quiénes tenemos aquí. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya con las vallas. Estoy gracioso hoy. Uy, tenemos que evitar. Vamos a traerlos. Y bueno, esquise por metido. No. Tenemos un festín de demonios para aburrir. Hacemos que se reúnan en todos en pandilla. Una pandilla de demonios de la sombra. Bueno, ustedes también tendrán ese privilegio. Y acabamos con esos seres de las sombras. Tuvo una que otra reanimación, pero nada del otro mundo. Bueno, dejemos los corazones ahí tirados. Igual no voy a utilizar ningún corazón. Excepto las piezas de corazón y vainas para el estilo. Y ¡plaf! Giramos el aerodisco. Girando va. Disco girando va. Hasta encontrar un espejo. Y hundimos la estatua de la diosa. Oh, oh. Aquí pa... Oh, oh.
No nos va a agradar esa sorpresa. Sí, tenemos un fragmento de espejo solamente. Se nos adelantó. Nos entretuvo con Star-Lord. Bebiendo a Star-Lord, nos ralentizó y ahí quedó. Y aparecen los sabios. No sé si los 6 o los 5. Las sombras que buscáis albergan el poder del mal. Héroe guiado por el destino y portador de la marca de los elegidos, escuchadnos. Somos los sabios que por orden de las diosas custodiamos desde siglos el espejo del crepúsculo. El espejo del crepúsculo que buscáis fue roto en pedazos por una poderosa magia. Una magia cuyo poder viene de las mismas tinieblas y que solo él posee. Su nombre es... Ganondorf. Ah, yo pensé que era Sam quien lo destruyó. Quien lo destrozó. Quien lo hizo, que le hizo pedazos al espejo. Que lo quebró, más bien. Ya entendéis. Y por cierto, aquí mencionan algo interesante, que nada más y nada menos que Ganondorf. No nos sabía, no hemos vuelto a saber de él desde el Ocarina of Time. En este canal, claro. La primera vez que Ganondorf apareció en el canal fue en Ocarina of Time. Siglos atrás, él era el cabecilla de unos bandidos que atacaron Hyrule, al bla bla. No. Soy muy lento, debería ser más rápido. Era un hombre temido por su poder para dominar la magia oscura. Pero el poder lo cegó. El poder lo hizo descuidado y acabó siendo una más de sus víctimas. Se ve más viejo que el Ganondorf de Ocarina of Time. La espada le atravesó. A ver si cae o no cae. Aún así. Esto está mal, esto luce mal, esto es... Como por burla del cielo, él también poseía el poder de los elegidos. Esto se pone feo. Uy, y acabó con unos sabios. Ese poder de la Trifuerza fue el que se robó tras entrar a la Puerta del Tiempo. Creo. Ya se activó el espejo del crepúsculo. Según ellos, para... como castigo para Ganondorf, para que se lo llevaran de ahí. Y desapareció tras un portal creado por el espejo del crepúsculo. Lo único que quedó de ese sabio es su máscara. Su odio y avaricia se tornaron en rencor, en maldad. Quizás esa maldad sea a la que ha transmitido a San y con ella su poderosa magia.
Cada vez se está poniendo más interesante. ¡Perfecto! Ahora sabéis el origen del poder de San. Pero ya es tarde. San ha destruido el espejo. Solo el legítimo líder del pueblo de las sombras puede destruir el espejo del crepúsculo. San solamente lo ha quebrado. Su poder solo pudo romper el espejo en pedazos, que ahora se hallan ocultos por todo Hyrule. Uno en el monte de las nieves perpetuas. Otro en una arboleda antigua. Y otro en los cielos. Enviado por las diosas, solo vos podéis reunir los tres pedazos. Pero estad preparados, pues cada uno de esos tres pedazos recibe un poder, enorme poder. Vámonos. Y ya va siendo momento de dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete, subo video todos los días de acuerdo al horario en mi canal. Tampoco se les olvide activar la campanita. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Mari, Mati 1309, Wlan, Garby7na, Historias de Terror con Onko Willy, Manuel y Estilos y Daniela06. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!